versión de una ciclista que iba en este grupo ahí por el eje 5 Sur San Antonio, que dice que querían subirse al segundo piso. Ya es que ahí está el acceso, San Antonio, al segundo piso, y que los policías lo impidieron. Parece que por el modo en el que ocurrieron los hechos vino el primer conato y de ahí se desató la riña. Es a lo que le hemos estado dedicando buena parte del telediario. Vamos a ver las imágenes de lo que ocurrió poco después de las 8 de la noche. Se salieron de control, la policía y los ciclistas han perdido completamente el control. Como uno de estos jóvenes estaba completamente ensangrentado por un golpe que él asegura recibió por parte de la policía. Mira. Bueno. Ahí vimos el acceso, ahí se veía el acceso rumbo a el segundo piso sí. Y fue donde los policías no permitieron el paso y ahí es donde vino otra vez la riña. Sí, es en donde Eje 5 se encuentra con el segundo piso. Y seguramente será también cuestión de seguridad el hecho de que los policías de tránsito hayan intentado evitar que los manifestantes llegaran al segundo piso. Se entiende como una cuestión de seguridad, Carlos. Pero ya una cosa era evitar que los manifestantes se suban al segundo piso, que creo que estaba, pues sí, correctamente hecho. No se fueran a arriesgar por subirse al segundo piso, porque además es una avenida.